Es mejor que no me vean. Venga. Mejor que no te acerques mucho. Venga, vamos. Sufriendo. Tu vida acaba aquí. ¡No te escapes! Será tu último error. Me divertiré. Esto va a ser. ¡Muere o me dejarás perdido! ¡Muerte! ¡La muerte es buena para ti! ¡Mierda! ¡Muérete! ¡No vencerás! ¡Te vas a arrepentir! ¡Nunca sabes cuándo! Creía que serías más fuerte. Habrás muerto muy pronto, tío.
Vamos, venga. Debo intentar que no me vean. Vamos. ¡Vamos! Debe de ser el ateniense del que me habló Darío. ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Me quedo!
Tendré que desaparecer del mapa un tiempo. Debe de ser el ateniense del que me habló Darío. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Rescatarte si eres capaz de bajar la voz. ¡Me has salvado! Gracias. ¿Cómo debo llamarte? La gente me llama Portador del Águila. ¿Cómo? Ya lo has oído. Es que he oído las historias, como todos, pero nunca pensé que... No tengo tiempo para historias. Sí, claro. Son esos malaques espartanos. Necesitamos debilitar su influencia sobre la región. ¿Nos vas a ayudar? Ahora mismo no siento mucho aprecio por los espartanos o por sus amigos. Los persas.
¿Lo sabes? Sé que esos espartanos son más ricos que nunca y que deberían haberse quedado sin recursos hace años. Me han dado esto para ti. Ajá. Parece que tenemos enemigos comunes. Puedo ayudaros a tus aliados y a ti con el plan. Pero antes tenemos que matar al líder espartano de Mesenia. ¿Qué tiene de especial ese espartano en concreto? Es un carnicero. Ha matado a más atenienses que nadie y te aseguro que disfruta haciéndolo. Conocemos su ubicación, pero mis hombres y yo no hemos conseguido acercarnos. Os resultará más fácil con mi ayuda. Ahí. Esa es su flota. Oh, ¿su flota, dices? Ahí. Esa es su flota. Oh, ¿su flota, dices? En Mesenia disminuirá. Sin duda o no.
¡Apaguen esa vela! ¡La comandante ha dejado el timón! El perro espartano forma parte del pasado. ¿Está muerto? El carnicero espartano no era rival para mí. Por supuesto. En cuanto a la carta que me diste... Necesitaré que cumplas tu parte del trato si quieres expulsar a los persas de Mesenia. Cuando quieras, cuenta con nuestra ayuda. Thank you.
La vigilancia aquí será intensiva. Hemos debilitado a la orden. ¿Y ahora? Ahora pasamos a la siguiente fase del plan. Acabaremos con la orden al amparo de la noche. Tengo que hablar con el general ateniense. Voy a volver al almacén de madera para preparar los pasos que daremos a continuación. ¿Pero qué haces aquí, criatura? Tengo una nota para ti, portador del águila. Un enmascarado me dijo que te la diese. Un enmascarado. Ven a verme a las tumbas de Aipeya. ¿Qué tramará la orden? Un atisbo de duda puede destruir la mayor de las confianzas, y todos tenemos dudas. Portador del águila, bien hallado. Recibiste mi nota. Me sorprende seguir con vida. Eso puede cambiar. ¡Qué ansia! No corras tanto, portador del águila. Deja que me presente. Me llamo Gergis. Soy el último mago de la orden. Estaba deseando conocerte, Alexios. ¿Puedo llamarte así? Me da bastante igual cómo me llames. Seguridad. Me gusta. Dame una buena razón para no atravesarte el cuello con mi espada. ¿Dónde está Morges? ¡Y mi hijo! Tengo las respuestas que buscas, Alexios. Sé lo que pasó en Acaya, en la aldea que llaman Dime. ¿En Dime? ¿Qué sabes? ¡Habla ya!
Estuve allí. Las cosas nunca son lo que parecen. Y la realidad se limita a la percepción. Cabalga a mi lado. Hace tiempo que quiero charlar contigo. Te enseñaré lo hermoso que puede ser el mundo. ¿Vamos? ¿Un paso en falso? Lo comprendo. Por aquí. ¿A dónde me llevas? A un sitio bonito. Quiero saber más sobre ti. No me fío de ti. He seguido tu odisea desde el principio. Y he escrito bastante sobre ti, la verdad. De hecho, algunas de mis obras más populares hablan sobre el portador de nada. Además, he oído lo que cuentan sobre ti nuestros amigos. ¿Culto? No sabía que el culto tuviese amigos. Aliados, pues, si prefieres. ¡Venga! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Espacio! He escrito muchas historias situadas ¡vamos! Por toda la Hélade. Me dedico a cantar nuestras hazañas, nuestras heroicas cabezas. ¿Heroicas? ¿Asesinar inocentes y quemar aldeas es una heroicidad? Qué poca visión. La Orden tiene una perspectiva más amplia. No buscamos una parte efímera. ¡Malaca! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Mira este lugar. ¡Qué prometedor! Te preguntarás por qué te perseguimos. Maté a muchos de los tuyos, me lo imagino. Alexios, eres una fuerza de la naturaleza. ¿No lo has notado? El peligro te acecha como los buitres en un campo de batalla. Simplemente no existas. ¿Serías capaz de matar a alguien por su sangre? Me das asco. Nosotros no somos enemigos. Te lo has planteado. A nuestros ojos, tú eres la encarnación del caos, el enemigo de la paz. No juzgues con tanta rapidez, Alexios. Hay muchos puntos de vista. Ya hemos llegado. Mira qué vistas. Mesenia. Una hermosura, ¿a que sí? Ve al grano. Sé lo que pasó en Dine. ¿Cómo murió Nima? ¿Tienes la fortaleza necesaria para oír la verdad? Quiero saberlo todo. Ese día no vimos a nadie en la playa. Ni a Nima, ni al niño. Habían escapado. O eso creíamos. Hasta que oímos un llanto. Procedía de un barco encallado en la arena. Era el suave pero inconfundible lloro de un niño. El pidió. No tenían escapatoria. Nima trató de resistirse, pero fue inútil. Lo único que quedaba era el niño. ¡Encontraré a Morges! Seguro que no espera menos de ti. Dime, ¿qué quieres de mí? Nuestras historias las escriben los pocos que tienen el poder para darles forma. Uno no habla con alguien como tú todos los días. No hay absolutos, Alexios. Ni siquiera para los mancillados. Eres como el fuego. Naciste con el potencial para destruir, pero también para calentar e iluminar la oscuridad. Un calor que intentaste destruir. La gente muere, Alexios. Antes o después, caeremos en el olvido. Nos desvaneceremos como un sueño lejano. Nuestras acciones, sin embargo, si tienen significado, perdurarán.
Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerden de ti? Quiero que me recuerden como alguien que nunca se amilanaba ante una pelea, aunque tuviera las de perder. Bien. Me has dado mucha información. Gracias. Ahora debemos despedirnos. Y mi pregunta es, ¿vas a dejarme ir con vida? No puedo dejar que vivas. Ni ahora, ni nunca. Somos lo que elegimos. Viviré y moriré según mis elecciones. Debes saber que no detendrás a la Orden. Aunque muramos, seguiremos viviendo. Estamos en todas partes, ahora y en el futuro. Ha sido un placer conocerte, Alexios. Elpidio, lo siento. Esta zona estará bien defendida. Darío. Saludos, portador del águila. Has vuelto. Bien. Vamos a poner el plan en marcha. Incendiaremos varios puntos. El humo hará huir a los ilotas y sacará de las minas a los guardias de Amorges. Al atacar al corazón del enemigo, minimizamos la pérdida de vidas inocentes. Muy sensato. Me encargaré de que mis hombres incendien el resto de la zona.
¿Qué ha pasado? Nima murió, protegiendo a Elpidio. Alguien de la Orden quería reunirse conmigo. Estuvo allí, Darío. Encontraron a Nima en el barco naufragado. Trató de luchar contra todos. Así era ella. Aún no he tenido la oportunidad. No recordaba que lo tenía. Ha muerto. Ha muerto para siempre. Y no va a volver jamás. Jamás la olvidaré, Darío. Todavía la echo de menos. Mucho de menos. Ya habrá tiempo para el luto cuando acabemos con esto. Elpidio está vivo y ya es hora de recuperarlo. Si Amorges está aquí, también estará Elpidio. Cuando empecemos no habrá retirada posible. Nos atacarán con todas sus fuerzas. Es hora de atacar. Esto puede costarnos todo. Lo sé muy bien. Hay que encontrar al niño. ¡Vamos! Let's get it.